A ver, Anael, ¿ves la lámina? Sí, mi. Ok, de rato en rato voy a decir, por favor, están viendo, pero no vaya a ser que yo esté hablando y ya no estamos juntos. Entonces voy a preguntarles, ¿está bien? Bien, estamos viendo una lámina ahí. Al lado izquierdo de tu pantalla estamos viendo las Ds, muchas Ds. Missy, ¿por qué hay muchas Ds? Porque esta de acá, mira, esta de acá que está al lado izquierdo, esta de aquí que estoy señalando, espero que me vean con el puntero, y esta de abajo, pues la escribimos cuando los niños, y no, y escribimos, tenemos una letra script, y la letra script es una letra separada, ¿bien? Pero nosotros tenemos que aprender a escribir con letra corrida. Entonces vamos a trabajar con esta de acá arriba, la de mayúscula corrida y la de minúscula corrida. Entonces, quiero que veas aquí, mira, yo te mandé una ficha para que tú trabajes los trazos de cómo se escribe esta letra. Empezábamos de por acá arribita, ahí donde estoy con el puntero, ¿cierto? Bajo, 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 bajo. Acá le hago como una pequeña colita y de ahí voy a subir, subir, subir formando una panzota. Una panzota, panzota, panzota. Y sigo, 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 sigo hasta este lado, ¿no? Tú has practicado ahí la letra D en la ficha que te he enviado. Esa es la letra D, la mayúscula. ¿Recuerdas que te dije que la mayúscula la vamos a usar para nombres propios? Por ejemplo, nombres de personas, de lugares, de países. ¿Está bien? Por ejemplo, Diana, ¿no? Diana, Dante, Daniel, empieza con el nombre del compañero Daniel, empieza con esta letra, la D mayúscula, ¿ok? O países como Dinamarca o otros lugares. ¿Está bien? Y también vamos a trabajar la letra D minúscula. ¿Bien? Esta empieza así con esta colita. Y tú dirás, Miss, ¿por qué le hacen esta colita aquí? ¿Por qué empieza aquí? Porque esta colita es la que va a permitir que se agarre de la otra letra. Recuerda que al trabajar la letra corrida van a estar agarraditas de las manos. ¿Ok? Entonces, esta empieza desde acá abajo, abajo, abajo. Esa es la colita que se va a agarrar de la mano con la otra amiguita, la otra letra. Y de ahí vamos a subir hasta aquí, vamos a volver a bajar formando una barriguita más pequeña que la letra D mayúscula. Subimos, 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 bajamos, 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 bajamos y le hacemos como una colita. ¿Está bien? Ahora mira, ahora estábamos hablando pues entonces de la letra D. Acá estamos viendo un personaje que ahorita lo vamos a dejar pobrecito. Ese personaje se le ve muy triste. Mira sus deditos, algo ha pasado con sus deditos, al pobre animalito. Bien, acá tenemos a las letras D corridas, minúsculas, las tenemos, pero se han juntado con las vocales. A ver, ahora sí pueden activar su audio. Si junto la letra D con la A, ¿cómo va a sonar la D con la A? Da. Excelente. La D con la O, ¿cómo va a sonar la O? Do. Y la D con la E. Con la E, D. Suena al final la E, ¿ok? Y la D con la I. Di. Y la D con la U. Du. A ver, vamos a repetir desde arriba hacia abajo. Da. Do. De. A ver, yo quiero que tú con tu dedito índice de tu mano derecha, ¿no? Porque tú escribes con la mano derecha, por favor, vamos a ir señalando, ¿está bien? Vamos a ir señalando. De nuevo, empezamos desde arriba. Da. Do. Repite. De. Di. Du. Ahora vamos de abajo para arriba. Du. Du. Di. Du. De. De. Do. Da. 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 Excelente. A ver una palabra con da. A ver, Yusef, ayúdame. Yusef y Ian. Yusef y Ian me van a conseguir una palabra con da. A ver. A ver, Yusef primero. Dado, Mish. ¿Quién me habla? Dígame su nombre porque. Dado. ¿Quién me está hablando? Yusef, ¿no? Yusef. Yusef. Muy bien, dado. Ahora, Ian, a ver una palabra con da, otra con da, Ian.
Miss, disculpe que la mamá de Micaela me dice la mamá de Estefanía está tratando de ingresar. Bien, no la veo aquí. Hace un ratito he visto a Gabriela. Apenas yo veo aquí, les permite ingresar. No ya, la veo, está teniendo problemas. Gracias. Ya, dígale. Pero que insista, yo la admito, no hay problema. A ver, Ian, otra con D. ¿Puede ser un nombre también? Sí, no hay problema. Un nombre. Timis. Dime. ¿Cuál? Dalila. Ya? Dalila, muy bien. Dalila. Excelente, muy bien, Ian, excelente. Un nombre, está bien. Ahora me va a ayudar Micaela y Gabriela. Micaela y Gabriela, vayan pensando en una palabra con do. Micaela primero, una palabra con do, Micaela. Dona. Dona, ay, qué rico dona, qué rica dona, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, Gabrielita, una palabra con do, otra con do. Gabrielita, ¿estás? No. Gabrielita, una palabra con do. Gabrielita, ¿estás? Gabrielita, la una. Gabrielita, las dos. Gabrielita, las tres. Anaela, a ver tú, otra palabra con do. ¡Miss! ¿Quién es? ¡Miss! ¿Gabriela? ¡Miss! Sofía, dime. ¡Ducha! Ok, Sofía, excelente. Sofía, no estoy en du todavía. Aparte, le he pedido a Gabrielita, todavía no te he llamado a ti. Un ratito, ¿ya, mi amor? Ya. Está bien, tú me vas a decir a la última, ya la última sílaba. No, a ver, Anael, una palabra con do, Anael. Dorado. Dorado, ay, qué bonito color, ¿no? El color dorado, excelente. Ahora me va a ayudar Josué y Esteban. Me van a ayudar una palabra con D, cada uno, a ver. Josué, tú primero, con D. Responde a la Miss, una palabra con D. Con D, a ver, que empiece con D o que termine con D o que esté en medio la D. Ya. D. Responde. A ver, Josué, una palabra que empiece con D, con la sílaba D. Una palabra que empiece con D. Ajá. D. D, ¿eh? ¿Con D? Sí, con D. ¿Con D? D, con la sílaba D. Cualquiera. D. Elijo algo que empiece con D. Dedo. Dedo, excelente, muy bien. Ok, ahora me ayuda. Espérate, Esteban. Gracias, José. Esteban. Y Gabriela me va a conseguir una palabra con D, ¿ya? Me está levantando la mano ahí, Gabriela, pero tiene que esperar. Con D, a ver. Esteban, otra con D. Deporte. ¿Cuál? Deporte. Deporte, excelente. ¿Cuántos deportes que hay, no? Para practicar. Excelente, Esteban. Ahora con D, Gabriela, por favor, Gabriela. Gabriela. ¿Cuál? Diente. ¿Quién me está hablando? Un David. ¿Quién? Hugo David. Hugo, le he dicho a Gabrielita un ratito, no es tu turno. Tienes que esperar. Gabrielita, vi que levantaste la mano. Una palabra con D. Gabriela, vi tu manito levantada. ¿No estás, Gabrielita? ¿Qué pasó? Una, a las dos. Y a las tres. Gabrielita, ¿qué pasó? A ver, un segundo más, espero, Gabrielita. No, no está, Gabrielita. A ver, entonces, Hugo, a ver, Hugo, ahora sí, te doy tu turno. Hugo, dime, a ver, una palabra con D. Diente. Diente, excelente, muy bien, diente. Ahora me va a ayudar Arat. Arat, una palabra con D, por favor. A ver. Arat. Arat a la una. Arat a las dos. Arat a las tres.
¿Sí? Una palabra con D, aparte de diente. D. Cuando escuchamos música, ¿te acuerdas que te puse una imagen? This. Co. ¿Te acuerdas, disco? Disco. Ok. Me ayuda Sofía. Gracias, Arad. Con du, a ver, Sofía, me estabas diciendo una palabra con du, Sofía. Sofía. Sofía, ¿estás allí? Una palabra con du, Sofía. ¿No estás? Ducha. Ducha, muy bien, excelente. Eliana, una palabra con du, ya para acabar allí. Duna. Duna, ajá, muy bien. Las dunas, ¿no? En Ica hay dunas, ¿no? Son como unos cerritos de arena, ¿no? Dunas. Muy bien. Ahora sí, entonces estamos hablando de la letra D. Hemos estado diciendo palabritas con letra D. Ahora sí, vamos a observar a este animalito. A ver, me va a ayudar. Luna, ¿qué animalito ves ahí, Luna? Un oso. Un oso. ¿Y qué ves que le está pasando al oso? ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está triste? Está triste. Está triste. ¿Por qué crees que está triste, Luna, ese osito? Porque sus dos dedos están lastimados. Ay, sí, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque tiene ahí dos curitas, ¿no? Esas benditas que se ponen cuando uno nos dañamos los dedos por una u otra situación. A ver, vamos a leer todos juntos. A ver, activen sus audios y quiero que paso a paso vamos a leer. Mira, quiero que veas aquí, mira, acá hay una oración. Una oración, primero escúchenme, ¿ah? Esto es una oración, lo que está debajo del osito es una oración. Missy, ¿qué es una oración? ¿Cómo está conformada? La oración nos va a dar la idea de algo que nos quiere decir alguien. Ejemplo, ¿no? En este caso, esta oración nos va a hablar algo de este osito. Y mira la oración. La oración tiene muchas palabras. Mira, voy a contar, ¿ah? Quiero que entiendas que una oración va a tener muchas palabras y estas palabras tienen que estar separadas. Porque si tú, a la hora de escribir, me escribes la oración con las palabras juntas, no se va a entender lo que me quiere decir la oración. Mira, por ejemplo, acá tengo una A. Luego hay un espacio vacío aquí. Luego acá hay otra palabrita. Y luego hay un espacio vacío aquí. Aquí hay otra palabrita y luego hay un espacio vacío. Está separándose las palabras. Esta palabra es más grande. Y aquí hay un espacio. Luego de esta palabra que está con rojo, luego hay otro espacio. A ver, si yo te pregunto en esta oración, ¿cuántas palabras hay? A ver, me va a ayudar Daira. Vamos a contar, Daira. Dime, ¿cuántas palabras hay? Recuerda que cuando hay una separación, a lo siguiente se forma una nueva palabra. Seis. Seis. A ver, vamos a contar. Acá hay una separación. No. Dos. Acá hay una separación. Voy. Tres. Separación. Cuatro. Una separación. Cinco, una separación y seis. Muy bien, Daira, excelente. Ahí hay una oración con seis palabras. ¿Ok? Hay una oración con seis palabras. Ahora sí quiero que activen todos y vamos paso a paso a leer esta oración. ¿Ok? A ver, la primera palabra, ¿qué dice? ¿Tú conoces esta letra? Ajá. Ah, excelente. Ah, ahora voy a leer. Hay una separación, ¿ah? Ahora hay una palabrita aquí que empieza con O. Conoces la S y conoces la to, la T, perdón. Osito. Ajá, porque tú conoces las ases y sosu y la tate tita tu. Osito. Vamos a leer la otra palabra. La leli lolu. ¿Qué dice acá? Osito le. Le. Acá dice le. Ahora vamos a leer la otra palabra. Hay una separación. La da de di do du. Du. Duelen. Hay una N al final. Da de di do du. ¿Qué dice acá? Do. La do con la S. Dos. 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 De. De.
dedos. Mira, acá dice la do, pero hay una S al final, dedos. De la S, ¿ok? Ahora vamos a leer todo junto. A. 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 Osito, osito, le. Pele. Dos. Dos. Dedos. De nuevo, pero todos juntos. Nadie se adelanta y nadie se atrasa. De nuevo. Uno, dos y tres. A. Osito, osito, le, huelen, dos, dedos, a ver la S al final que suene, dedos. Dedos. Ajá, dice, a osito le duelen dos dedos, no le duele uno, dice que le duelen dos. Mira, acá están sus dos deditos, se ha hecho daño, se ha chancado capaz, se ha caído y a la hora de caer se ha doblado sus deditos, ¿cierto? ¿Alguna vez les ha pasado algo así a ustedes? ¿Le han tenido que poner una curita? A mí no está con el pelo, ¿no? ¿Les ha pasado? A mí me entendí que la estrella. Ajá, muy bien. Ahora mira, chicos, vamos a leer, acá hay unas palabritas. A ver, me va a ayudar acá. A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Me va a ayudar? ¿Antonella está por allí? No, ¿en qué? Antonella, mira, acá tenemos varios dibujitos. Quiero que me digas aquí. Ahora sí apagamos todos los audios, solo Antonella. Apagamos los audios. Solo Antonella. ¿Antonella, estás allí? Sí. Acá estoy. Antonella, excelente. Antonella, mira este objeto. Este objeto se usa para jugar. ¿Has jugado alguna vez Ludo? ¿El Ludo? Sí. Es un juego muy antiguo. En mis tiempos yo también jugaba. Bien, y se juega tirando estos... ¿Cómo se llama este objeto? Mira qué dice acá. Mira, la D con la A da... Da... La D con la O, do, ¿cierto? A ver, repite tú conmigo. La D con la A, ¿cómo suena? Da. Da, excelente. Y la D con la O. Busco. No. Do, excelente. Entonces, si juntamos la da y la do, ¿qué cosa diría acá? Dado. Excelente, Antonella. Muy bien, gracias. Ahora me ayuda Felipe. Felipe, mira esta imagen aquí. Felipe, mira lo que hay acá, hay una imagen. Y ahora, esta palabra empieza con la D también, ¿bien? A ver, Felipe, ahí te veo, Felipe. Muy bien, Felipe, mira qué dice acá. Mira, estas letras de acá, no las conoces, pero yo te voy a ayudar. ¿Qué dice acá? La D con la I, Felipe. ¿Qué dice la D con la I? ¿Cómo? Sí. Di, excelente. Esta es la letra B. Mira su pancita, es diferente a la D, ¿eh? Va para el otro lado, no se confunda. Acá dice bu. Te ayudo porque tú no has todavía la página. Estamos. No estamos en ninguna página, estamos viendo esta lámina. Muy bien. Dibujo. Y acá dice la J. O. Dibujo. ¿Sí? Dibujo, excelente Felipe, muy bien, ahora me va a ayudar Eliana. Eliana, vamos a esta imagen acá, qué rico. Es para bañarnos, ¿no? Muy bien, Eliana. Eliana, mira, acá tenemos la D con la U. Cuando se juntan la D con la U, ¿cómo suena, Eliana? ¡Du! ¡Du! Muy bien, y yo te ayudo acá porque esta letra no la conoces. La C, la H, la A suenan cha. La cha. Y si acá dice du, como me has dicho, la du con la cha, ¿qué cosa dirá ahí? Si juntamos la du con la cha. Ducha. Ducha, excelente. Muy bien, Eliana. Ahora me va a ayudar, a ver, Ian. 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 ¿Qué, Miss? Ian, excelente. Mira, acá hay otra imagen. Esa vas a leer tú que dice acá. La D... La D con la E. Dedo. Uy. La D con la E, ¿cómo suena? D. D. ¿Y la D con la O?
De. ¿Y la D con la Do? O? Do. ¿Y si juntamos qué dice? Do. ¿Todo? ¿De? Dedo. Excelente, Ia. Dedo. Estás avanzando muy bien. Excelente. A ver, me ayude Etiel. Etiel. Gracias, Ia. Etiel, vamos a la última palabrita, Etiel. Etiel, ¿estás allí? Ok, Etiel, sí. Mira. Aquí esta letra sí conoce. Este es un juego también. Es muy entretenido. Ah. Mira, Etiel, acá está la D con la O. ¿Cómo suena la D con la O, Etiel? Do. Do. ¿La M con la I? Ahí ya sé qué dice. Ok, pero primero paso a paso. M con I, ¿cómo suena? Primero paso a paso. Ajá. ¿La M con la I? Mi. Mi. ¿Y la N con la O? No. No. ¿Qué dicen toda esta palabra? La do, la mi, la no. Do, mi, no. Excelente. Mira, ahí está. Aquí hay una rayita que está encima de esta O. Quiere decir que ahí hay una fuerza de voz. Yo no voy a leer domino. Yo voy a leer dominó. Quiere decir que la última letra tiene mayor fuerza a la hora que lo vamos a pronunciar. Bien, gracias. Dile. A la tilde, excelente. Muy bien. Ahora a ver, me va a ayudar a ver. Anael. Anael, vamos a leer esta oración, Anael. Mira, empieza con A. Yo te ayudo paso a paso, ¿está bien? Anael. La pape pipopú. Ajá, muy bien. Ahora mira, está la A primero y luego la L. De Dante, muy bien. Gracias, gracias, Anael. Muy bien, ahora me ayuda. A ver, Berenice. Berenice. Bere. ¿Estás por ahí? Ok, Berenice, ayúdame. Mira, esta letra todavía no la hemos utilizado, no la han aprendido. Significa I. Ok, esta es la Y. Acá, las hace si so su. Esa sí conoces tú. ¿Qué dice acá? La S con la E. ¿Me lo puedes repetir, Miss? La S con la E. ¿Cómo suena la S con la E? C. 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 Ok, dice, mira, Adela pasó al lado de Dante. Ahí está la niña que está pasada al lado de Dante, dice el niño. Y C, ¿qué dice acá? Da de... Des... C. Des... C. Pi... Pi, estoy aquí, mira. Di. Pi. Dio. ¿Acá qué da, dice? Acá, D-E. D-E, ¿qué dice? D. D, excelente. Y se despidió de... Da. El, ¿ok? El. Bien. Dice, gracias, Berenice. Dice, voy a seguir acá para irnos a las palabras, ¿ya? Adiós, Dante. Adiós, Adela. Dice, Adela pasó al lado de Dante y se despidió de él. ¿No? Como es una niña educada, sabe saludar y sabe despedirse. Y le dijo, adiós, Dante. Y Dante le dijo, adiós, Adela. Ajá, miren los dos niñitos. Bien, ahora me va a ayudar, a ver, Hugo. Hugo, vamos a leer estas palabritas. Hugo. A ver, léeme acá arriba qué dice. Mira, la S la conoces y la D también la conoces. A ver, Hugo, dime qué dice acá. Asado. Muy bien, Hugo. Ahora me va a ayudar. A ver, Leonardo. No está, creo, Leonardo. Arad, a ver, ayúdame. Arad, mira, tú conoces la T acá. Es un alimento, esta palabra es el nombre de un alimento, muy rico.
¿Qué dice acá, Arat? La T con la O. ¿Cómo suena? Tos. Tos. Ta. Da. Da. Tostada. Qué rico, ¿no? La tostada. Muy bien, gracias, Arat. A ver, me va a ayudar acá. A ver. Sofía. Sofía. Y luego Daniel. Sofía, ¿qué dice acá, Sofía? Esas letras ya la conoces. Sofía, ¿qué dice aquí? En esta palabrita que empieza con la letra M. Sofía. ¿Está Sofía o no está Sofía? Entonces empiezo. Moda. Ajá, moda, excelente. Voy a empezar nuevamente con la lista arriba. Gabriela, Gabrielita, a ver, ¿qué dice acá? Edo. Gracias. Ahora estoy con Gabrielita. Gabriela, mira, empieza con la D y con la E. Da, de, di, do, du. ¿Qué dirá acá, Gabriela? Gabrielita, ¿estás allí? Miss, creo que su mami escribió que tienen problemas con el audio. No le escuchan a usted. Muchas gracias, señorito. Muy bien, gracias. Entonces, Felipe. Felipe me ayuda. Felipe, ¿qué dice ahí en esta palabra, acá arriba, en la segunda columna? Aquí. Estoy aquí, Felipe. ¿Qué dice? Da, de, di, do, du. Recuerda, empieza con la D y con la E. ¿Qué dice acá? La D con la E, Felipe, ¿cómo suena? D. D. La L con la I. Li. Li. D. ¿Qué dice todo? Delia. Delia. Es el nombre de una persona. Delia. Gracias. Gracias, Felipe. A ver, Estefano, ¿estás allí? ¿Logró entrar, Estefano? Estefano, ¿estás allí? Sí, Miss. Ok, Estefano. Estefano, bien, espero que estés bien. Estefano, dime qué dice aquí. La D con la I. Da, de, sí. Di. ¿Qué dice? Di. Di. Excelente, Estefano, gracias. Eliana, ahora vamos a leer esta de acá. La letra, la P ya la conoces y la D también. ¿Qué dice acá? Pez. ¿Ah? Pez. La P con la E. ¿Qué dice? Pez. P. La D con la A. Da. Pero hay una L al final. Dal. Dal. P. Pedal. Es una parte de la completa, ¿ok? Esto de acá arriba está fácil. Gracias, Eliana. Antonella, luego Yusef. Antonella, ¿qué dice acá, Antonella? Antonella, ¿qué dice en esta palabra, Antonella? Yusef me va a leer la siguiente palabra. Se va listando. Yusef. Yusef, entonces, no lo veo, Antonella. Yusef, entonces dime qué dice acá en esta palabra. Dedo, Miss. Excelente, muy bien. Ahora me ayuda Hugo. Hugo, ¿qué dice en esta palabra de acá? Ahí abajo, después de dedo. Día. Día, excelente. Etiel, ayúdame, ¿qué dice en esta última palabra? Esta columna. Aida. 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 Ajá, es el nombre de una mujer. Me ayuda Luna, gracias Etiel, me ayuda a leer esta palabra de acá. La D con la A. Da, pero hay una L acá, mira. Entonces va a sonar dal. A ver, Luna. Luna. Dálmata. Dálmata, está bien. Esteban, ¿qué dice acá abajo? Ya estamos acabando, nos encontramos en el siguiente bloque, si se corta. ¿Qué dice acá, Esteban? No. Mame mi. Mi, To. Do, mier.